Ahí estamos entonces. Por si viene alguien más. Ya, chicos, ¿se ve la presentación grande? Eso me interesa saber. Recuerden que los que están con celulares ya tienen que buscar ahí en el celular la imagen y porque seguramente salgo en una ventana hablando yo y en otra sale el PPT. Entonces, ¿qué hace usted, verdad? Deja fija esa ventana para que pueda ver la presentación. Ya, entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Es nuestra segunda clase de la fase 4. Como siempre, ¿verdad? Está mi correo del colegio y después en el chat, como siempre, ¿verdad? Les dejo igual mi número telefónico por si tienen que contactarse conmigo, no hay ningún problema. Y nuestra unidad número 3 que comenzamos a trabajar es la de geometría y estamos en el tema de la homotesia. Entonces, nuestro objetivo general de estas clases va a ser comprender, ¿verdad?, la homotesia inversa y directa. En el día de hoy vamos a trabajar la homotesia inversa. Entonces, vamos a partir recordando primero qué eran las homotesias en sí. Entonces, este concepto estaba la semana pasada y ya lo habíamos trabajado. Dice, la homotesia es una transformación que sufre una figura, esto quiere decir que se hace más grande o más chica. Todo esto tomando como referencia un punto que se llama centro de la homotesia. Entonces recordemos que primero, ¿verdad? ¿Cómo se hacía más grande o más chica? Si es que yo tenía que multiplicar o si es que yo tenía que dividir, ¿verdad? Y nosotros hemos trabajado de momento casos en que tengo que multiplicar cuando nos aparece la palabra razón, ¿ya? Y el centro de la homotesia, que es el que se caracteriza por la letra O, está fuera de la figura. Nosotros hicimos la semana pasada unos ejercicios, ¿verdad? Y el formulario también tenía que ver con lo mismo. De hecho, el formulario de hoy también va a tener que ver con lo mismo, así, y lo vamos a también a dar inicio en la clase de hoy. Entonces, ¿qué es una homotesia inversa? Como bien nos dice aquí, ¿verdad? Dice que la homotesia inversa es aquella en que la razón es negativa. Significa que en este caso, cada uno de los ejercicios que se vayan a presentar siempre va a decir, por ejemplo, razón menos 3, razón menos 5, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque al ser negativa, ustedes van a poder verlo en los ejercicios que vienen, al ser negativa, mi figura queda del otro lado. ¿Ya? Es como cuando, en este caso, no vamos a usar plano cartesiano, que es una de las alternativas en que se puede hacer la homotesia. Nosotros solamente la estamos haciendo, como se dice, en un plan, ya que puede ser en cualquier parte, ¿verdad?, que yo pueda dibujar. Y dice que además la transformación queda del otro lado del centro de la homotesia. Entonces, lo primero, debe quedar del otro lado de la homotesia, es como decíamos, como al revés, ¿verdad? Y que además da un giro de 180 grados, que eso es súper importante también y lo vamos a visualizar. Denme un segundo. Entonces, dijimos que queda del otro lado de la homotesia, ¿verdad? Y da un giro de 180 grados nuestra figura. Y aquí vamos con nuestro primer ejemplo entonces del día de hoy. Dice ejemplo número 1, ¿verdad? Voy a leer primero en mi costado izquierdo, en donde se ve el mouse, ¿verdad? Dice 1. Ubico vértices del triángulo. Entonces vamos por parte. Tengo el siguiente triángulo con cada uno de sus vértices, ¿verdad? En donde estos son llamados A, B y C. Tengo el centro de mi homotesia, en este caso es el centro O, ¿ya? ¿Qué es lo segundo que debo hacer entonces? Que ya la clase pasada lo aprendimos. Es que trazo líneas desde cada vértice pasando por el centro O. Entonces, acá la diferencia es la siguiente, porque la clase pasada, cuando teníamos el O, la figura, nuestra figura se proyectaba, recuerden que se proyectaba hacia el mismo lado, ya, el inverso no, el inverso va a ir hacia el otro lado. Por eso están cada una de estas rayitas. Entonces, si yo me fijo, tengo el vértice A, rayita, línea. Vértice B, paso el rayo. Vértice C, pase el rayo. ¿Ya? Ahora tengo el punto 3 que dice, ahora mido desde el centro de la homotesia a cada uno de los vértices. Y aquí pueden ver, ¿verdad? En la esquina que tengo, con la regla, por eso era súper importante que también tuviéramos la regla, cualquier cosa para medir en verdad, winch, etc. Entonces,
Voy del centro O con mi regla, mido al vértice A 4 centímetros. Del O al vértice B 8,5 centímetros. Y de O al centro al vértice C son 9 centímetros. Pero cada vez que yo haga cualquier figura geométrica, chicos, es súper importante que ustedes con la regla lancen, ¿verdad?, del otro lado, es decir, de este lado izquierdo en donde está mi mouse, ¿ya?, lancen esas líneas largas. ¿Qué pasa ahora? Una vez que ya tengo esto, recuerden que esto está en la razón, menos 2, es eso lo que debo hacer con mi ejercicio. Entonces, voy a pasar. Punto 3. Como las razones... La razón es, perdón, menos 2, multiplico cada uno de los valores por 2. Y que nuevamente está aquí en mi derecha. Perdón. Está aquí en mi derecha, arribita, ¿verdad? Ustedes pueden ir siguiendo con el mouse. Entonces, si el centro de O a A, de O a A, valía 4, ¿verdad? Al multiplicar por la razón menos 2, significa que es 4 por menos 2, ¿ya? Pero la diferencia es que aquí yo no voy a aplicar el positivo y lo negativo, porque si se dan cuenta, me da 8 centímetros, pero queda positivo. ¿Por qué no aplica la regla de los signos en este caso? ¿Ya? Porque a mí lo que me importa es que quede del otro lado, ¿ya? Que la figura se proyecte hacia el otro lado del plano. Ahora ya sabíamos que de O a B valía 8,5, 8,5 por 2, 17 centímetros. Ahora O a C, 9 centímetros, y como la razón era 2, menos 2, 9 por 2, 18. Entonces, ya esta parte rojita, ¿verdad?, es donde va a quedar mi nueva figura. Y algo súper importante, que nosotros también mencionamos, y que esto ya es regla en geometría en general, cada vez que nosotros hacemos una copia de una figura, recuerden que lleva esa comita, ¿verdad?, que nosotros le llamamos la prima, y que eso quiere decir, ¿verdad?, que es una copia que es semejante, vale decir que tiene las mismas medidas, que es de la misma forma, etc. Deme un segundo, chicos, que seguramente me están hablando uno de mis alumnos. Ya, entonces, punto 4. Mido desde el centro O hasta los nuevos puntos A, o, perdón, O A', O B' y O C'. Entonces, si se dan cuenta, yo empiezo desde el mismo vértice de la A original, que era la celeste, voy a medir en O, ¿verdad? Pero la nueva línea dice que vale 8 centímetros. Entonces yo con mi regla, tendría que calcular aquí, de O a A', los 8 nuevos centímetros. Ahora, del centro, dice que son 17 centímetros a B'. Con mi regla, mido los 17 centímetros, marco mi punto y escribo mi letra B'. Y lo mismo acontece con la C, ¿verdad? De O a C' son 18 centímetros, marco con mi regla, mido, marco, ¿verdad? Y tengo los nuevos puntos A', B', C'. ¿Qué pasaría ahora entonces? Que alguien me diga. Escucho, escucho. ¿Qué que hacen la figura? Muy bien, tengo que hacer mi figura, ¿ya? Entonces, 5, uno los puntos A', B' y C' para formar el nuevo triángulo. Y aquí, como bien el compañero dijo, siempre tengo que ir, esto es muy importante, siempre tengo que ir en el orden de las letras, chicos, ¿ya? Que sería igual que en el abecedario, en verdad. A, B, C. A', B', C'. ¿Por qué? Porque recuerden que al tener esas comitas arriba, significa que es la copia, en este caso, del triángulo que está en verde. ¿Qué pasa con estas figuras? Dice que son semejantes, un término que ustedes aprendieron seguramente hace mucho tiempo atrás en geometría, y ¿qué quiere decir? Que tienen la misma forma, los mismos ángulos, y que sus medidas son proporcionales. Usted quiere decir, en este caso, pero ¿qué significa que sea proporcional? Si yo veo que el triángulo verde es más pequeño, ¿verdad?, que el triángulo nuevo que hicimos. Pero esa es la gracia, porque recuerden que al ser multiplicado por 2, crece 2 veces este triángulo, es decir, es 2 veces más grande. Por eso yo puse aquí estas notitas de importante. Entonces, siempre hay que tener en consideración
que el nuevo triángulo se hizo dos veces más grande, por eso es proporcional, ¿ya? También puedes observar, escribí con B larga, que el giro, hay un giro en 180 grados, vamos a arreglar eso después de observar. Sus lados son homólogos. ¿Alguien recuerda de la clase pasada que eran homólogos? ¿Alguien recuerda que eran homólogos? Si observamos, por ejemplo, el lado AB. ¿Tengo el mismo lado AB? Sí, porque recuerden que homo significa iguales, ¿ya? Eso es súper importante. Y dice luego también que los lados son, además de homólogos, son paralelos, ¿ya? Y como nosotros decíamos que eran paralelos, tengo la siguiente figura. Observemos, en la primera figura, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la figura original, que es la celeste, tengo el lado AC. Quedó nuevamente en la nueva figura el lado AC. Pero se dieron cuenta que ya mi lado AC cambiaron las letras porque rotaron, pudieron notar eso, ¿verdad? Si yo nuevamente voy atrás, yo me doy cuenta que los únicos que coinciden en este caso, por decirlo así, en línea recta, son las B, la B normal, B', ¿ya? Pero ¿qué le pasó a la A? La A quedaron cruzadas, ¿verdad? Y la C también quedaron cruzadas. ¿Pero por qué quedaron cruzadas? Porque se hizo, ¿verdad?, un giro de 180 grados. Es el máximo de grados que yo puedo trabajar en la homotesia inversa. Entonces, si yo me devuelvo a lo que estábamos mirando, cada una de las figuras le pasó eso en el plano, pero además yo acá comprobé que eran paralelas y que eran homólogos. El A con el C es paralelo y es homólogo al C con A, ¿verdad? Ahora, voy del otro lado. Tengo AB en la figura verde, que era la figura original o figura inicial, y tengo lo mismo BA en la figura copia, en la figura prima. Vuelvo a mirar el otro. Tengo el trazo BC. Si me doy cuenta ahora, el trazo BC quedó como girado, porque son los 180 grados, ¿verdad? Y quedó nuevamente mi BC'. Como dijimos, se ve más grande, efectivamente sí, porque recuerden que la razón es 2, ¿ya? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Hay algún tipo de pregunta? Se parece igual a lo de la semana pasada, pero la diferencia ahora es que mi figura va a quedar, ¿verdad?, del otro lado del centro, es decir, del otro lado de O. Es la única diferencia. Hasta aquí, ¿hay dudas para que avancemos al siguiente ejemplo? No sé si hay algo en el chat que me puedan decir. ¿No ha escrito en el chat? Porque recuerden que yo voy perdiendo la visibilidad. Profe, yo no entendí muy bien. Vamos entonces de nuevo, no hay ningún problema. Vamos a volver hacia atrás. No tenemos ningún problema en devolvernos, porque tenemos tiempo, porque recuerden que estas dos últimas clases hemos empezado muy puntuales. Ya. Vamos de nuevo. Entonces, la homotesia inversa, lo principal que yo debo saber es que tiene una razón negativa, es decir, que todo lo que yo haga, ya tengo que multiplicarlo por esa razón, que además dice que el centro de mi homotesia queda del otro lado del centro porque da un giro de 180 grados, ¿ya? Si nosotros lo vemos de la clase pasada, nuestra proyección quedaba del mismo largo, quedaba dentro de la figura, en este caso queda del otro lado, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ver que queda del otro lado? Tengo que seguir unos pasos muy sencillos, ¿verdad?, que yo fui anotando aquí. Después, con la práctica, no es necesario que yo haga estos pasos ya de la misma manera, porque cuando uno ya se acostumbra a hacerlo, ya es casi inmediato, ¿ya? Pero yo lo fui ordenando. Lo primero que dice, ¿verdad?, ubico los vértices del triángulo. Esta va a ser mi figura inicial. A, B, C en este triángulo de color verde. Tengo mi centro, que es O. Lo primero que voy a hacer entonces, ¿verdad?,
es trazar las líneas a todos los vértices. Recuerden que los vértices es cuando se juntan dos líneas, ¿ya? Y estas pueden ser de diferentes ángulos, por eso todas quedan distintas, ¿ya? No siempre van a haber vértices que vayan a ser rectos como en un cuadrado, en este caso un triángulo, y por eso queda distinta. Entonces, trazo una línea larga que pase por el, eso es súper importante, que pase por el punto del centro. La largo. Voy al vértice B. Trazo una línea que pasa por O. La largo. Voy al vértice C. Paso una línea que pasa por el centro O, pero además la largo. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Debo medir. ¿Cuánto es de este punto rojo que es O? ¿Cuánto mide A? Solamente puedo hacer estas mediciones con una regla, con una wincha, con algo, ¿verdad?, que tenga unidades de medida. Luego voy del centro O a B y vale 8,5. Y ahora voy del centro a C y, ¿verdad?, dice aquí que vale 9 centímetros. Y ahora, ¿qué es lo importante entonces? Que debo, en el siguiente paso, multiplicar. ¿En qué razón? Aquí dice que la razón que yo debo multiplicar es por 2. Podría haber sido cualquier otra razón. O sea, si yo digo por 5, este 4 que está en azul va multiplicado 4 por 5. Acá tendría que haber sido 8,5 por 5, y así cada uno por 5. Pero acá la razón que se está trabajando es la 2. ¿Disculpe? Profesora, diga. Siempre que la figura con la que se trabaje sea un triángulo, ¿la razón va a ser negativa? Cuando es una homotesia inversa. Ah, ok. Cuando la homotesia es inversa, la razón a trabajar o la división a trabajar siempre va a ser negativa. ¿Por qué negativa? Porque recuerda que queda de este otro lado. ¿Ya? Es lo que hablábamos el otro día cuando uno se ve al espejo, que haces como el efecto espejo, el efecto reflejo. ¿Ya? Entonces eso podrían anotarlo también, ¿ya? Que cada vez que sea una homotesia inversa, solamente, ¿verdad?, se va a ocupar una razón negativa. De hecho, profe, disculpe que la interrumpa, pero la Valentina Vallejo dice que recién llegó y si lo puedo explicar de nuevo, que no sabe, porque en su curso nos mandaron el link y lo mandó ahora recién una compañera. Yo lo mandé súper tempranito, porque una de las profesoras lo pidió, espérenme. Hola, Pablo, disculpa, justo me está hablando Pablo. Hay una alumna que quiere ingresar, que no ha llegado a la situación. Sí, porque yo le envié súper temprano. Ya, a ver, a lo mejor veamos, espérenme. Es que no sé si tengo alguna, escuché por ahí, espérenme. Una petición de ingresar. No sé si hay alguien más pidiendo ingresar, y lo vemos. Gracias, chicos, por interrumpir, por esas cositas, no hay ningún problema, ya, pero para que así estén todos sus compañeros, ok. ¿Todavía está proyectando? Sí, profe. ¿Que me diga? Sí, ya, todavía está. Entonces, ya, volvemos al paso 1. Paso 1, aunque sea repetitivo, tengo mi figura verde, marco las letras A, B, C. Trazo de cada vértice una raya que pase por el punto O y esa la extiendo hasta el otro lado. Hago lo mismo con la B, al centro, extiendo. Tengo la C, llego al punto centro, la extiendo. Mido cuánto vale de O a A, de O a B, de O a C. Ya tengo mis medidas aquí arribita. 4 centímetros, 8,5 centímetros y 9,5 centímetros. Paso entonces. La siguiente aplicación que debo hacer es que si yo sé que mi razón es 2, debo multiplicar cada uno de los valores en azules por 2. Es decir, 4 por 2 ahora es 8, 8,5 por 2 es 17, 9 por 2 es 18. ¿Ya? Significa que esto que está en rojo, todas las medidas que están en rojo, son las nuevas medidas de mi triángulo
que van a quedar del otro lado. ¿Por qué quedan del otro lado? Porque es una homotesia inversa. Entonces, voy a medir con mi regla. Del O a la A, 8 centímetros. De la O a la B, 17 centímetros. Y de la O a la C, 18 centímetros. Como bien dijo uno de sus compañeros delante, ahora lo que debo hacer es unir los lados de la figura. De A' a B', de B' a C' y de C' a A' para poder cerrar este triángulo. Entonces, si ustedes pueden visualizar, mi nuevo triángulo es una figura semejante. ¿Por qué? Porque tiene la misma forma, es decir, ambos son un triángulo. Tienen los mismos ángulos interiores, porque lo único que yo hice fue agrandar la figura dos veces. Pero además tiene medidas proporcionales. ¿Por qué? Porque si este era el normal, este creció dos veces. Hay figuras que pueden crecer tres veces, cuatro veces, ya va a depender, ¿verdad?, de la razón. ¿De qué más me puedo dar cuenta aquí? Déjame un momento para terminar y para que así hacemos todas las preguntas. ¿Qué es lo importante de una homotesia inversa? Que yo sé que primero es más grande, ¿verdad?, la figura que hizo un giro de 180 grados, que sus lados son homólogos, porque recuerden que sus lados son iguales, pero crecieron un poco porque se multiplicó por 2, pero que además son paralelos. Déjenme terminar esta idea y ahí venimos las preguntas. Y aquí nos habíamos quedado hace un momento, ¿verdad? Yo voy por cada una de las letras A, B, paralelo, nuevamente, perdón, A, C, paralelo con la nueva figura A, C'. Voy del otro lado. A, B es paralelo con la nueva figura A, B'. Y el otro lado que me queda, que sería el B, C, es nuevamente paralelo con el BC', ¿verdad?, de la nueva figura. Ahora sí escucho. Profesora, diga. ¿Usted siempre nos va a dar la razón por la cual multiplicar? Sí, siempre se da la razón y lo que les damos como opcional, o les damos la figura o les damos opcional que ustedes hagan la figura que quieran. Pero nosotros le decimos que es por cuánto es lo que debe, ¿verdad?, aplicar. Es decir, la razón o dividir, esas medidas se las vamos a dar nosotros. Ah, ya, gracias. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Ya. Voy a avanzar con el segundo ejemplo, que nuevamente es de homotesia inversa, porque recuerden que eso estamos viendo el día de hoy. Vamos a ver inversa y directa, pero esta clase del día hoy, martes, es solamente inversa. Siguiente ejemplo. ¿Qué figura es esa? Sin leer lo que dice al lado. Es un pentágono, ¿ya? 5 lados, ¿o no? 5 lados, ¿verdad? Entonces, aquí netamente, cada figura que yo haga, cuadrados, triángulos, pentágonos, trapecios, todas las figuras planas que existen, ¿ya? Además de tener su nombre claro, en todas yo voy a tener que hacer lo mismo, en la homotesia inversa, que siempre va a ser, como dijo la compañera, una razón negativa, y esa razón siempre se la vamos a dar, ¿ya? Aquí yo nuevamente anoté todos los puntos de lo que hay que hacer. Entonces, lo primero es, recuerda, porque aquí esta figura ya en el anterior eran 3 letras, ahora aumentamos a 5 vértices, es igual a 5 letras. Hago lo mismo, tengo mi centro, tiene una raya de la A a la O y debe avanzar. B, raya del vértice B a O, la prolongo. Vértice C, de C a O, al centro de la homotesia, la prolongo. Vamos con la D, siempre en orden alfabético, ¿ya? De la D, del vértice D, al centro de la homotesia, proyecto, ¿verdad? Prolongo la línea. Y me falta la E. Tengo el vértice E, marco hasta el centro O con mi regla y avanzo hacia el otro lado.
¿Por qué tengo que avanzar del otro lado? Porque es una homotesia inversa, ¿ya? ¿Qué hago ahora? Busco todas las medidas que corresponden a mi figura original. Entonces, voy a medir del centro O a A, dice que vale 8 centímetros. ¿Cómo voy a medir esto nuevamente? Una regla, una wincha, cualquier instrumento de medida. Voy del O al B, ¿verdad? Que está hasta acá, hasta el vértice, vale 10 centímetros. De O a C, 9 centímetros. De O a D, 5 centímetros. Perdón, sí, de O a D de dedo, ¿sí? Y de O a E, 4 centímetros. ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? El mismo paso que vimos en el ejercicio anterior y es el mismo paso que vimos en la clase pasada. Multiplicar, dijo alguien ahí. ¿Por cuánto voy a tener? Multiplicar por uno. Multiplicar, sí, así es, multiplicar por uno, porque la razón es menos uno, ¿ya? La razón es menos uno porque lo que busca es que quede, recuerde siempre, del otro lado, ¿verdad?, del punto de la homotesis, que eso es lo más importante para poder darnos cuenta que cuando yo completo la figura, esta se gira en 180 grados, ¿ya? Entonces, multipliquemos. ¿Por cuánto era? Por 1. Y esto era muy fácil, porque ¿qué pasó acá? 8 por 1, 8, 10 por 1, 10, 9 por 1, 10, 5 por 1, 5, 4 por 1, 4. Formé ahora, ¿verdad?, todas las medidas de la figura prima, ya que la figura prima es la figura copia. Esto generalmente lo que nosotros chiquillos en vocabulario matemático que usamos siempre en geometría, esta sería la figura inicial y la del otro lado sería la figura final. ¿Y por qué tienen esa comita? Volvemos a insistir, porque es una copia, ¿ya? Entonces, ¿qué me tocaba hacer ahora? Que ya está aquí dado, empiezo a ubicar cada uno de los nuevos puntos, ¿verdad? Y mido. Voy a la letra A, me dice que mi letra A son 8 centímetros, que era la misma medida del otro, en verdad. Entonces, del punto A, 8 centímetros. Del punto a la letra B, siempre en orden, en alfabético, de la letra del 0 a la B, 10 centímetros. Del punto a la C, 9 centímetros. Del centro a la D, 5 centímetros. Y del centro a la E, 4 centímetros. Entonces ahora tengo A', B', C', D' y E'. ¿Y qué es lo que voy a tener que hacer? Como en las otras figuras, ¿verdad? Como dice ahí, tengo que unir las figuras, ¿cierto? Tengo que unir entonces las figuras. Y nuevamente en orden, de A a B, de B a C, de C a D', de D' a E', y para poder cerrar esto, de E' a prima, ¿ya? Nuevamente me puedo dar cuenta de lo que dice, chuta, nuevamente de lo que dice aquí, me puedo dar cuenta que en la nota dice, se mantuvo el mismo pentágono. En este caso, ¿por qué se mantuvo el mismo pentágono? ¿Alguien me puede decir por qué? Multiplicamos por uno. Porque solamente se multiplicó por uno. Es la misma figura, pero con un giro en 180 grados. ¿Alguien pudo visualizar los giros en 180 grados? ¿En dónde es que se nota, pero así, en qué letra se nota específicamente que el giro está en 180 grados? En la letra C y en la D. ¿Verdad? Porque mira, si yo miro la D' está arriba, ya en la figura original está abajo. En la letra E está arriba, pero en la copia prima quedó abajo. La C también, la copia quedó arriba, la original estaba debajo. Y la A me pasó lo mismo, ¿verdad? La copia prima quedó debajo, pero en la original estaba arriba. Lo único que yo tuve en este caso y que mantuve, ¿verdad?, por el eje que me alcanza, es la letra B. Pero yo ahí pude darme cuenta
que giró 180 grados. Además, son homólogos y además son paralelos. De aquí yo puse toda la figura de todos los lados para que usted pudiera corroborar que todas estas figuras son homólogas y son paralelas. Entonces, si usted mira nuevamente, figura original de la B a la E, ¿verdad? De la B a la E. Ah, mira, quedó acá abajo. E y B, ok. Ah, pero me pasa lo mismo con la C prima y D prima. Está acá la C original y la D original. Son paralelas porque no se topan entre ellas. Recordemos eso. Y son homólogos, además, ¿verdad? Porque tienen la misma medida. Si usted se da cuenta, en la figura original, que es la amarilla, la C y la D, y después miren acá, la C y la D, tienen la misma medida, ¿ya? Solamente, ¿verdad?, que quedó al revés por el giro. Me pasa lo mismo con el trazo C, B, ahora busco la copia, C prima, B prima, y me pude dar cuenta que son paralelos. Voy a la figura de acá abajito, ya para no saltar tanto el mouse. Me voy a fijar en el trazo ED, que es de la figura original, y ahora me voy a fijar en el trazo D'E', que dijimos que es la copia. Son los mismos, en este caso, y mismas medidas. Vamos, y son paralelos, que es lo más importante, y son homólogos. Tengo la A, trazo AC, y acá tengo el trazo AC prima nuevamente, ¿verdad? Quedó al revés, son paralelos y son homólogos porque tienen la misma medida. Y vamos con el último. Tengo el trazo AE, ¿verdad? Y tengo mi trazo del otro lado en la copia, AE prima. Nuevamente me pasa que son paralelos y son homólogos. Y si yo me fijo en esta medida de la copia más esta medida de la copia, tienen las mismas, al final, medidas en este caso, todas porque se multiplicó por la razón 1. O sea, no varió, ¿verdad?, en cuanto más grande iba a ser. En este caso, son mismo tamaño, misma forma, solamente que fueron giradas en un grado de... ¿De cuánto debe ser la inversa? De 180. 180 grados. Eso jamás se me puede olvidar, ¿ya? Entonces, profe, ¿sí? En A y C, yo puedo hacer un trazo. ¿En cuál A y C? ¿En el ejercicio inicial o en esta del homólogo? En esta. ¿En la que tengo proyectada ahora? Sí. De C a y de A a C. De A a C. Ya, mira, mira lo que voy a hacer en la pantalla. En la figura original. Sí. Ya, esto que estoy haciendo acá, mira mi mouse. ¿Eso quieres hacer tú? Sí. Ya, ¿por qué no se puede? ¿Ya? Porque lo que yo tengo que lograr es que cada uno de los vértices A, B, C, D y E vayan al centro, que es O. No que se junten entre ellos, porque si yo paso una línea de A a C, estaría haciendo, ¿verdad?, una unión en los vértices de la figura. Pero lo que me pide la homotesia es que cada una de estas letras y vértices debe ir a O. Por eso no puedo trazarla en medio. ¿Se entiende? ¿Aló? Sí, profe. Ya, genial. Espérame, deje que alguien viene por ahí. Escuché, pero no me sale en la pantalla. Sí, ahí viene. Un segundito. Ya. ¿Se ve nuevamente mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Entonces, el día de hoy... Chuta, espérenme. Aquí era que tengo que hacer el escape de esto. Espérenme, para poder... Ya. Aquí está el link de nuestro formulario del día de hoy y se los voy a mostrar qué dice nuestro formulario. Lo voy a copiar. Espérenme. Voy a ir a nuestra página, voy a dejar de presentar igual,
para que vean qué es lo que dice el formulario. El chat. Voy a pegar en el chat por si acaso, ¿ya? Pegar. Ya, ahí está nuestro link. Estoy pegando nuestro link del formulario del día de hoy. Y voy a presentar de qué trata el formulario para que lo hagamos inmediatamente. Profe, yo estoy con Fernando Paulito en el primer escuchador. Ya. Entonces, sí, después voy a dejar a todos los que entraron en el registro de asistencia, así que no se preocupen. Voy a presentar entonces ahora nuestro formulario del día de hoy, para que lo tengan clarito. El que tiene posibilidad de abrirlo, lo abre, pero si no, voy a mostrárselos inmediatamente para que sepan qué es lo que hay que hacer. Denme un momento. Presentar. Fase 4. Ya. Usted me dice si se ve nuestro formulario de hoy. ¿Sí? Debería decir clase 2, fase 4, matemáticas. Sí, profesor. Cuando esté, sí, profesor. Muchas gracias. Entonces, ojo acá, porque dice clase 2, fase 4, matemática, unidad geometría. El tema de hoy, y que es solo lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Que es la homotesis inversa. La próxima semana viene la directa. Entregar hasta este viernes 13. Y agregué más cosas. ¿Saben por qué agregué más cosas? Porque hay gente que no me está poniendo sus datos, ¿ya? Y no puedo saber de quiénes son. Entonces, por último, ahora tengo los datos completos. Entonces, vas a tener que llenar con tu correo electrónico, que es un dato obligatorio. Recuerda que tiene que ser el institucional. Y si no, ¿verdad? Yo he autorizado a algunos a que ocupen sus correos personales. El nombre completo también es obligatorio. Tu curso también es obligatorio, ¿ya? Y aquí viene nuestra actividad de hoy, que es lo mismo de la semana pasada. La diferencia es que debes aplicar una homotesis inversa. Entonces, dice, ¿cuál es la instrucción? Déjame. Ay, sí, que me comí una N, no me había dado cuenta. Ya, entonces dice, aplicación de homotesis inversa. Sigue las instrucciones, aplica lo aprendido el día de hoy. Entonces, nuestro ejercicio dice, homotesis inversa. Uno, escoge una figura, la que tú quieras. Triángulo, cuadrado, un nuevo pentágono, un trapecio, un trapezoide. Usted, si no tiene claro qué figura quiere hacer, por último, googlee, ya, y ponga figuras planas. Y en las figuras planas les va a aparecer una gran diversidad de figuras que puede hacer. Entonces, dos, dibújala con un centro O, ¿verdad? Que es el centro, ¿verdad? Que queda por fuera de la figura, como lo hemos mostrado en los ejercicios. Y aquí viene la parte, ya, que es más de aplicación. Aplica la razón menos 3. Recuerda que el resultado nunca te va a dar negativo. ¿Por qué nosotros matemáticamente ponemos menos? Ya es para que nos quede del otro lado de la figura. Y además porque si esto yo tuviera que hacerlo en un plano cartesiano, recuerden que los planos cartesianos nos dice positivo, negativo, lado derecho positivo, lado izquierdo negativo. ¿Ya? Si yo tuviera que usar un plano cartesiano, tendría que fijarme en el menos 3. Pero en este caso no. 4. Realiza los cálculos y dibuja la nueva figura. ¿A qué me refiero con realiza los cálculos? Voy a tener que medir del centro a cada uno de los puntos originales y después, ¿verdad?, multiplicarlos por 3, tener la nueva medida y esa nueva medida calcularlas ahora hacia el otro lado, ¿verdad? En donde va a dar mi giro de los 180 grados y voy a poder construir mi nueva figura, como dice ahí. Una vez que construí mi nueva figura, adjúntala en el formulario, ¿ya? ¿Cómo lo debe hacer, chiquillos? Usted, por ejemplo, ¿se ve en mi pantalla lo que estoy haciendo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, 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 ya. Si usted está trabajando, usted obviamente lo va a hacer en un cuaderno, en una hoja donde le dé espacio.
saca la foto, chum, si está en su, con el celular, saca la foto. Y después usted va aquí donde dice subir archivos, porque hay algunos que todavía tienen problemas, ¿ya? Entonces, cuando usted dice subir archivos, ¿ya? O que debería ser un poquito más abajo en ustedes, es ahí donde se sube. Yo ninguno de los tickets de salida lo estoy recibiendo en mi correo electrónico, ¿ya? Porque en los formularios lo que hacen es darnos las bases de datos de todos y las respuestas de todos, ¿ya? Y esta es la forma en que usted ya tiene que acostumbrarse a trabajar, porque el próximo año, este año, los que ya vayan de manera presencial algunos, y el próximo año, cuando también nos toque presencial, quizás esta va a ser la forma, chicos, de trabajar todas las evaluaciones, trabajar las guías, etcétera, porque recuerden que parte de los protocolos de trabajo, ¿ya? Es que no sé, hay muchas cosas que en el sistema van a tener que ir eliminándose para que no podamos tocarlas. ¿A qué me refiero? Si yo le paso una guía al Juan, a Juanito, Juanito se la pasa a su compañero me la pasa a mí, ¿verdad? Ahí ya puede existir un posible contagio. Entonces, usted ya es necesario que se empiece, ¿verdad?, a familiarizar con este tipo de trabajos, ¿ya? ¿Dudas sobre esto? Profe. Es igual que la semana pasada. Profe. ¿Por ahí escuché a alguien? Interrumpí, diga. Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que el Benjamín dijo que se tenía que salir de la clase. Ya, perfecto, y lo voy a dejar registrado, yo todavía no he terminado de pasar la lista, así que ahí la vuelvo, o sea, la pasé cuando iniciamos y la vuelvo a pasar cuando terminamos, ¿ya? Ya. Eso, chicos, dudas, consultas. Diga, dudas, consultas. Lo que yo necesito entonces que en esta clase, ¿verdad?, el formulario lo observe, ¿ya?, haga las aplicaciones que aprendimos el día de hoy. Yo terminando esta clase, voy a enviar inmediatamente el, ¿cómo se llama esto?, el PPT que acabamos de trabajar. Además, esta clase también, ya que está grabada, también la voy a mandar para que quede, ¿verdad?, y usted pueda volver a observarla, y que nuestro formulario debe ser entregado entonces a este viernes, ¿ya? Así que eso sería gran parte de la clase. Voy a dejar de grabar para que puedan hacer las preguntas internas también, para dejar mi teléfono, porque en el caso de que esta grabación la vea cualquier persona, ¿verdad?, no salgan todos nuestros datos personales. Así que voy a dejar de grabar ahora.